Estamos en el laboratorio de edificación de la Escuela de Arquitectura con don Domingo Ramos, profesor emérito de Historia de la Iglesia Antigua Antigua. y Patrología de la Facultad de Teología, para hablar de una obra en concreto de Doris Salcedo que se expuso en el año 2007 en la Tate Modern y que se titula Sibolet, ¿no? Quizá antes de pasar a hablar de esta obra concreta con don Domingo Ramos, merecería la pena decir cuatro apuntes de la biografía de Doris Salcedo, una artista colombiana que reivindica ese origen y hace de el tercer mundo y su pertenencia al tercer mundo una bandera que ella va a explotar y a erigir y abanderar, ¿no? Dentro de lo que es el mundo del arte contemporáneo en todas y en cada una de sus exposiciones, ¿no? Realmente estudia Bellas Artes en Bogotá, termina con un máster de escultura en Nueva York y sobre todo a partir de las exposiciones en la Documenta de Kassel o en el Centro Georges Pompidou o en la propia Tate, acaba siendo consagrada como una de las mejores artistas del momento. Realmente este espacio evoca un tanto el lugar donde se gestó la obra de la que vamos a hablar y el lugar habitual en el que trabaja la propia Doris Salcedo en una trayectoria en la que lo que prima sobre todo también es la utilización de elementos evocadores de las ausencias, de las huellas y con los que realmente acaba por articular discursos que ella define también como políticos, ¿no? La obra Sibolet fue trabajada o elaborada con un equipo de 11 arquitectos que trabajaron en el estudio de Doris Salcedo en Colombia, en Bogotá, y que fue trasladado a la Tate, donde fueron montados como si fuese un puzzle, teniendo en cuenta que estamos hablando de una grieta de 167 metros, ¿no? Claro. En todo el espacio, sin que luego se notase, ¿no? El propio director de la Tate, Vicente Todolí, comentaba que después de esta exposición también iba a quedar la huella de la grieta, porque se iba a tapar, pero que en el hormigón de la sala de las turbinas se iba a poder ver la huella de esta intervención de Doris Salcedo. Entre las influencias de Doris Salcedo, figuras, nombres que puede sorprender un poco que hayan influido a Doris Salcedo, estaría Paul Cézanne. No tan sorprendente, por supuesto, Marcel Duchamp, y desde el punto de vista de la literatura, que además lo hemos estado comentando antes, Paul Celan, ¿no? Que además tiene un poema que se titula Sibolet, que sabemos expresamente que Doris Salcedo lo conocía y trabajó con él. Creo que sería el momento de apelar a la singularidad de ese título, ¿no? Y a la historia que hay detrás de ese concepto, en realidad, que engloba y que define la obra. Bueno, efectivamente, yo creo que es un acierto el haber buscado un título tan sugerente como este del Sibolet, porque tiene una capacidad evocadora muy amplia. Aparece el Sibolet, vamos a decirlo brevemente, en qué consiste. Es sencillo, si nos remontamos a la historia de Israel. En la historia de Israel nos situamos en el siglo XIV antes de Cristo, o sea, sobre el 1300, entre 1300 y 1100, aproximadamente antes de Cristo. Y entonces Israel se va ocupando las distintas áreas geográficas y hay una tribu que es la tribu de Efraín, está en el norte, mientras que hay otra tribu, la de Galaad, que está en el oeste. Y entonces, esta época de repartición de tierras y todo esto, pues se producen una serie de situaciones violentas, incluso se llega a una guerra, y entonces se ve que los de la tribu de Efraín, que eran los que estaban ahí, quieren pasar a la zona de Galaad, pero tienen que pasar el Jordán. Y los esperan allí en la orilla. Y entonces les preguntan que digan en la palabra Shibboleth. Esa palabra la emplean para distinguir si estos
son de Efraín porque los de la zona esta de Efraín pronuncian Sibolet con S, una S, así como el otro es como Shin, esto es una Si, es decir, Sibolet. A todos los que les hacían pronunciar, los llegaban de Efraín, les preguntaban, di Sibolet, y decían Sibolet. Entonces los pasaban a un lado y la cosa era horrible, porque es que los mataban sobre la marcha, así de simple. Así mataron 42.000 sujetos de la tribu de Efraín. Lo que me llama la atención es precisamente que utilice una palabra que tiene una connotación de lucha, de tipo bélico, precisamente como superación de eso. Porque yo creo, que por lo menos lo que yo he percibido, que ahí hay una parte de decir, bueno, por la forma de angular que tiene en zigzag, sí. Decir que y ver personas pasando por encima de esto. Entonces, lo entiendo como una superación de la limitación de las fronteras. Porque ahí está marcado una especie de frontera. El tema de las fronteras, pues qué duda cabe que es un tema antiguo ya los alemanes, bueno, sí, lo que llamaríamos la actual Alemania, pues formaba parte del limes del Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos pensar también, siguiendo en Alemania, con el Muro de Berlín. Es otra frontera, desgraciadamente, en estos días, lo que vemos en Gaza, que han montado también un muro notable, ¿no? Y claro, todo eso te da una impresión de que todavía las fronteras dividen. El mensaje que se podía deducir del Sibolet de esta escultora es más bien decir, señores, estamos en una época de superar esas fronteras. Estamos en un mundo globalizado. Son fronteras que muchas veces no son solamente físicas, son muchas veces son más violentas otro tipo de fronteras como el racismo, como la segregación, la discriminación, que también están muy relacionadas y muy en coherencia con ese origen también de Sibolet. Y de hecho ella, cuando explica cómo se presenta en la Tate, tiene esa actitud beligerante, dice, yo me presento aquí como tercer mundo en una institución cultural que es un museo que ha discriminado normalmente a los que no son blancos, ¿no? Pero estoy aquí con una obra. Es muy valiente también, ¿no? Por su parte, el colocarse ahí. Y preguntada también por algunas cuestiones, como en la grieta aflora una especie de red metálica que subyace un poco a todo lo que es este hormigón. Y ella lo ponía en relación tanto con los alambres de los campos de concentración como con las verjas, por ejemplo, que separan Melilla y Ceuta de África, ¿no? Esos lugares donde se evidencia esa distancia entre el primer y ese tercer mundo al que no dejan o no pueden acceder los presentes, los que pertenecen a ese tercer mundo. De cualquier forma, también creo y estoy de acuerdo en que es una obra que funciona y cuyo, al margen de la intencionalidad de la artista, cuando uno experimentaba ese espacio o a la luz de las imágenes que nos muestran esa exposición, uno ve pues a una niña a un lado y a una madre al otro y se habla de la fractura generacional, ¿no? Simplemente con dos personas anónimas, uno situado frente al otro y la grieta en el centro, está el tema de la incomunicación, de... En fin, funciona, yo creo que ese también es una de las posibilidades de la magia del arte, ¿no? Que trasciende cualquier sentido semántico propiamente dicho y que puede llegar a significar cosas muy diferentes y muy variadas independientemente de lo que es el artista. Tiene una enorme actualidad en un mundo como es el actual, que está tan intercomunicado. Sí. Pero precisamente porque está tan intercomunicado, si uno se da cuenta, hay una serie de personas que están tratando de controlarlo. Es decir, tenemos el caso de China, por ejemplo, reciente, con Google.
Sí, es Es verdad. decir, que hay una actuación de un Gobierno. gobierno totalitario que no quiere que se conozca la realidad íntima de la De que la está situación que está sucediendo, viviendo. está situado en la China actual. Para ir terminando, hay dos cosas. Una, comentar que realmente Doris Salcedo es la primera artista latinoamericana que tuvo una exposición de este calibre en la Tate Modern, dentro de lo que era todo este programa de Vicente Todolí, en el que también intervinieron otros artistas chinos como Ai Weiwei, también muy polémicos, y obras de las que se ha hablado mucho dentro de lo que es esa globalidad, ¿no? Y sobre todo, que no solo es la primera artista latinoamericana, sino que a raíz, bueno, es obvio que desde el ámbito anglosajón, sobre todo, se está mirando la potencia creativa que tiene toda Latinoamérica como una de las apuestas de futuro, ¿no? Para sus colecciones. O sea que hay una relación también ahí entre el primer mundo y el tercer mundo del que hablaba Doris Salcedo, muy, muy interesante. Pero, como decía, en 2010 se le concede por primera vez a una mujer el premio Velázquez, ¿no? Del Ministerio de Cultura español. Un premio que se le entrega dentro de lo que es el Museo del Prado, otra institución cultural que en este caso además es de la metrópoli, por así decirlo, ¿no? De España, delante de las Meninas, con la familia de Felipe IV y de mano del Príncipe de Asturias, se le concede esa máxima distinción de las artes españolas, remarcando la coherencia de su trayectoria. Y también el rigor con el que engarza, que yo creo que es algo que ha salido en esta conversación, esa propuesta formal y el concepto, ¿no? La idea, el mensaje activo de la artista, ¿no? Para terminar, quería volver a agradecer al profesor don Domingo Ramos la posibilidad de conversar con él en torno a esta obra de Doris Salcedo.